A la mierda, joder. Ya te he oído bastante.
ángel llorando. Tiene que ser esto. ¿Dónde lo has escondido, León? Vale, ¿qué tenemos? ¿En una de estas? Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. ¡Busser! ¡Busman! ¿Me escuchas? No, no te lo vas a creer. ¡He visto un puto helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¡1 de enero! Me ha pasado por encima, como si no estuviera aquí. ¿Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal? Voy a seguirlos para ver qué... para ver qué coño están haciendo. Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen. Y no hagas ninguna estupidez. Que no, no haré ninguna estupidez. Shut up.
tú. No sabía eso. ¡Oye, oye, oye! ¡Espera, espera! ¡Están parando! ¡Creo que van a parar! Si me ven, estoy muerto. Tiro una piedra, eso les distraerá. ¿Alguien ha oído eso? Sí, ve a ver. Joder, qué frío. Bien. ¿Tienes el calor activado? Ve a los matorrales, ahí no pueden meter. Campo 2000. Puedo perder los
Tras seguir a un gran grupo en movimiento de entre 500 y 600, hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos. Doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No, es de O'Brien. Vale. O'Brien. ¿Por dónde iba? Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la Gruta del Desierto Alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada, ver fotos adjuntas, que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el Dr. Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. No va a entrar. ¡Tonto, Brian! ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes. Estos son fase 3. ¿Qué coño le pasó a Sara? ¿Viendo cómo me ves? Y he preguntado si iba a entrar. Puede ser. Yo no entro. Y estos sujetos no están durmiendo, hibernan. ¿Alguna vez ha despertado a un oso hibernando? No. ¿Y a un engendro hibernando? Sí, de hecho, fui uno de los supervivientes de la mina Whiting. Dios. Vi cómo uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas, pero de ellos no. La hostia, cabo. Dios, lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso, no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. ¿Sellar las cuevas? Sí, claro, como si importara. ¿Cuánto más vamos a tardar? No mucho más, el doctor lo tiene todo atado. Vale, agachado, agachado. ¿Y la pantalla de tu traje? Por lo visto hay muchos engendros en la gruta. Ya, creo que nunca había visto tantos. ¿Cuánto nos queda? ¿Yo qué cojones sé? Nos miraremos cuando acabe el doctor. No era mi turno en la lista de trabajos. Quéjate al comandante. ¿Tengo pinta de comandante? Bien. Estamos tardando la vida. No sé. Eso es mucho tiempo. ¿Alguien ha oído eso? Thank you.
Bosman, responde. Dick, hola, aquí estoy. Cuando salimos de Fairwell, mi tío Venero, el soldado, lo que coño fuera, Sara. Espera, ¿qué estás? Tenía identificación. ¿Qué ponía? Dios mío, Brian. Lo repetiste 1000 veces. Todo el camino a Three Finger Jack. ¡Toma, pilla! Vivo. ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí, lo habían arrasado todo. No, ya lo sé, pero he oído que... Vale, mira, entré donde estaban y... Espera, ¿te acercaste a ellos? ¿Qué co...? Tú escúchame, hablaban por la radio. Decían algo de un tío llamado O'Brien. Dick, no. No creo, Busser, no creo. Solo... Oye, duerme un poco. Corto. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Ya te tengo. ¿Podría hacer algo con esto? Vale, vamos a echar un ojo. Vale, ¿dónde...? Controlado. ¡Oh, trompo de lazo, mierda! ¡Hacia atrás! ¡Cago en...! No me pueden ver. Cogeré mis cosas. Arreglado. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. El comienzo del infierno, que es ahora nuestra vida, no pilló por sorpresa a nadie que me escuchara. Y yo fui uno de los pocos. La mayoría de los que lucharon contra los soberanes, bueno, no les fue tan bien. Los cementerios están llenos de mártires, de los que denunciaron sus patrañas y mentiras cuando las vieron. Lo sé, por
que vinieron a por mí. Empecé con Radio Oregón Libre semanas antes de que cayeran los federales. Emitía desde una furgoneta. Iba de ciudad en ciudad. Antes de que los coches atascaran las carreteras y destruyeran los puentes. Intentando en vano parar a los engendros. Aquí Mark Oblak, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. No, Cope. Los cementerios están llenos de engendros, no de mártires. Y estabas en movimiento, porque si alguien hubiese encontrado tu furgoneta, la habría reventado. Para que nos siguiéramos escuchando tu mierda de Radio Oregón Libre. ¿Quién hay ahí? Sí. Hacía falta. Si no me queda.
sofá. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Se han visto helicópteros negros por el cielo. Quizá os hayáis visto, oído. Y pensabais que os estabais volviendo locos. Pero no. Son verdad. Y son la prueba de que tenía razón. Pensábamos que Nero había desaparecido como todos. Desmoronándose por su propia estupidez. Pero no. Como he dicho, nos han estado mintiendo todo el tiempo. Hasta que puedan salir de sus agujeros y recuperar el mundo. Pero eso no va a pasar. No durante mi guardia. Y no vayáis corriendo a sus brazos pensando que os van a salvar el culo. Cualquier hombre honrado de uniforme murió hace 2 años. Estos hombres te dispararán al verte. Aquí Marco Blanc, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Dios, Cope, ¡no quieren reclamar una mierda! ¡No tienes ni puta idea de lo que estás hablando! Bueno, aparte de... Sí, te dispararán al verte. Ahí lo has clavado. ¿Qué tenemos aquí?
Ciervo cruzando. Supongo que ya no tienes que preocuparte del tráfico, ¿eh? Otro sitio de Nero. ¿Habrá algo dentro de esa unidad médica móvil? Aquí está. Allá vamos.
fusible, sí. Gasofa. Hacía falta. Eso es. No tiene tan mala pinta. Sí, esto es otra cosa. No hay luz, claro. Se abre. Oh, mierda. Fusible roto. Genial. Ahora sí. Bueno, así servirá. Pues no. A echar a todos encima. Vale, allá vamos. Nero tenía buena mierda. Esto. Una grabadora. Señora, vuelva a su vehículo. Vamos a atenderla. Llevamos aquí 12 horas. Tengo dos niños enfermos detrás. Solo queremos... No tenemos agua. Necesitamos un poco de agua. Señora, vuelva a su vehículo ahora mismo. Eddie, ¿tienes agua por ahí? Dásela. No nos inquietamos. Dásela. Gracias. Vale. Vuelva a su vehículo. Sí. Dejaremos pasar a más gente pronto. Vale. Por favor. Gracias. Perdón, lo siento. Para usar fuerza letal. Quédense todos en sus vehículos. ¿Qué pasa? Dime. Le he mentido. ¿Qué? No van a dejar pasar a nadie más. El campamento está lleno. ¿Y qué vamos a hacer?
No sé tú, pero yo tengo un plan. ¿Tienes un plan? ¿Qué me estás contando? No te entiendo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Ah! Madre mía, cuánta gente. Bueno, es como dijo Busser. Vaya forma de palmar en esos puestos, esperando a la muerte. ¿Saqueadores matando engendros? ¡Vamos, campeones! Eso es. No está mal. Sí. Todo va a salir bien. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré. Peaceful Lake, Mark Copeland. Es un lugar seguro. ¡Hostia puta! Pensaba que no lo contaba. ¿En serio? Gracias, muchas gracias. ¡Joder! ¡Tío! Me llamo Deacon, ya sabes que soy. ¡No pares! ¡Escóndete en todo momento! St. John, aquí Copeland. Llevo días sin ver a Busser. Es que solía buscarme cosas. Sé que viajas con él. Lo he llamado por radio, pero no hay manera. Bueno, si lo ves, dile que se pase a saludar a Cole. Se lo agradecería.
Vale, allá vamos. Vamos a ver. Vámonos. ¡Abrid! No te metas en lío. ¿Entendido? ¿Dónde está Tucker y Alkai? En la excavación. Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte. Por ahí. Si alguien toca esta moto o cualquier cosa en ella, te parto los dedos. Como quieras, tío. Joder. Ya te lo he dicho. Mires donde mires. Todo es un campadraba gigante. 8 metros de roca sólida. Faltan martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma, tardaría meses en acabar esto con picos y palas. ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Los Rip. Esta mañana, uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando. ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente. ¿Van hacia el norte? Al... ¿Vienen hacia nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, Joder, Alkai. No es su trabajo saberlo, ese es tu puñetero trabajo. No puedo estar en 2 sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los Rip. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Wheeler que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga. 2 más han caído por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije, os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria de vieja
¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Tak. Mira que eres optimista. ¿Y Busser? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos. La parienta de Busser. Él va donde quiere. Joder. ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo, hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios, ¿quién estaba de guardia anoche? Wheeler. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemas en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. El resto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos, para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda, que hagan el capullo en su tiempo libre. De día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Cerca de Smol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo para ti. Larsen estaba fuera ayer. Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú. Sabe que es una persona y que es un engendro. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los engendros. Veré qué puedo hacer, pero quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Voy a ver a Wheeler. Alguien se va a pasar la noche encerrado. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? Solo estoy mirando. Cualquier herramienta imaginable. Vale. Nos vemos. Oye, últimamente no he visto mucho a Busser. Sí, está por ahí. Habrá estado trabajando más para Copeland últimamente. Pues dile que mueva el culo. Y venga a trabajar para mí. Sí, se lo diré. Sí. Vale. Es lo que tengo. Alcaí. ¿Qué quieres, errante?
¿A ti qué te pasa? ¿Mm? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIP buscaban mongrels. ¿Cuántos errantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. ¿Pasa algo o qué? Vale, así que esas tenemos. Date brillo, o no quieres comer. Vuelve al trabajo. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. No podemos irnos sin mejor equipo para Tucker. Hola, Doug. ¿Traes las medicinas de Leon? Sí. Sí, Copland quería que se las vendiese, pero sé quiénes son mis amigos. Tú lo has dicho. Ve a ver al Kai. He oído que Larsen ha traído escopetas y rifles. Quizás puedas aprovechar algo. Voy a echar un vistazo. ¿Qué quieres? Oye, está
¿Estoy ya en tu lista de confianza o no? Oye, ¿qué necesitas? Solo estoy mirando. Yo tengo gasofa aquí. Te lo lleno. Pues vale. Adiós. Huele a huevos podridos. Hay que usar lo que tenemos. Deacon, ¿cómo vamos? ¿Qué necesito? ¿Necesitas algo? Ahí tienes. Sí, puedo mejorarte eso. Claro que sí. Estaré por aquí. Nos vemos. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal por Hot Springs? ¿Necesitas algo? ¿Qué buscas? ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? Sin problema. Vale. ¿Estás aquí por tu moto? Hey, ¿qué tal? Nos vemos. Nos vemos. Oye, ¿qué necesitas? Solo estoy mirando. Boozer, ¿por qué no estás en el puto carro? No podía dormir. ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí, Dick. Te va a volver loco. Boozer, ¿yo? Subo allí porque hay tulipanes. ¿Y los tulipanes? Los he visto, Dick. Aquí, en la mesa. Hoy mismo. Los mismos que tenía en la boda, ¿de acuerdo? No voy a... No voy a... Mira, o sea, descansa. Tengo que irme, corto. Y no son tulipanes, Boozer. Son hojas de gato, entérate.
se cargaron la segunda enmienda. Os pregunto, ¿cuándo pasó todo? Si cada americano hubiese ido armado, ¿habríamos acabado así? No. Pero es lo que querían los federales. Desarmar a las masas fue solo el primer paso para deshacerse de nosotros. ¿A quién protegían de verdad esas leyes sobre armas? A nosotros, los contribuyentes, no. Si conseguimos salir de esta, haré una encuesta. Seguro que los que han sobrevivido eran los que tenían armas. Aquí Mark Oblak, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Espera, no acabaré de quemar esta zona, Dios. Volveré luego. Acabar de quemar nidos. Tucker. Vale. Iré para allá. Corto. Oye, Cope, el tío que busco. ¿A quién ha matado? ¿Qué más te da? Es solo otra recompensa, ¿no? No, yo solo quiero saber sus nombres. ¿A quién, Cope? Uno se llamaba Randall. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, déjalo. Si encuentras a ese cabrón, me llamas. Corto. Hacía falta. Bien. Vale, ¿dónde? Controlado. ¡Ahí está! Casco plateado. Depósito rojo. Es él. Así que se te ocurrió ir donde Coblan y liarte a tiros, ¿verdad? Matar unos cuantos, mandar algo, mirarte como si estuvieras en un centro comercial. ¡Jódete, errante! ¡Coblan te la va a comer entera! ¿Me oyes? ¡Métete ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Mi moto! ¡No, no, no! ¡Ah, mi moto! ¡Ah,
no, 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 no. Pues bueno, a Cobb no le mola eso. A mí tampoco me va mucho, la verdad. Da mala fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Mari? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto, lerdo de mierda? ¡Que te den! ¡Deja de lamer culos! ¡Eres su putita! ¡Eso es lo que eres! ¡Su putita! Cobb, está hecho. Lo tengo. Apunta estas coordenadas y envía aquí a tu gente. ¿Me escuchas? Oye, errante. ¿Está vivo? Dile. Sí, está vivo. Pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo va a seguir así. Corto. Errante. ¿Qué le he dicho? Condena. Por culo. Lincoln St. John, aquí Tucker. Como he dicho antes, hace días que no veo la dulce carita de Busser por aquí. ¿Seguro que está bien? Aquí Deacon. Está bien. Como te dije, ha estado ocupado. Trabajando para ese come mierda de Mark Copeland. Tengo la sensación de que no le caigo bien a Busser. Como he dicho, no soy su madre, Corto.